¡Exacto! Y en el 120 por el pirueta viene la final. Viene la final, el palo parece que se queda con el todo el salto de desafío. Viene el palo, 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 viene Miguel al corso. ¡Cruzar en la meta! ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, largamos casi al último y como no se organizaban para tirar, entonces en la vía me puse a tirar y a los 5 kilómetros más o menos ya me fui solo y de ahí después lo alcancé a los 10 kilómetros más o menos a Mozana, que viene fuerte, y ahí nos tiramos entre los dos hasta la parte, hasta los 20 kilómetros más o menos, y de ahí ya me vine solo. ¿Qué tiempo utilizaste, Miguel? De 2 horas 20 más o menos. ¿Cuál fue el tramo más duro de la carrera? Y yo, como soy delgado, me costó la parte de las bajadas, donde hay viento, ahí me costó bastante. Pero después iba bien, estaba más o menos bien entrenado. ¿Cómo la definía la carrera esta? Y en la vía nomás, que ahí donde había viento a favor y ahí fuerte, digamos, la subida un poco, y ahí le saqué bastante distancia y de ahí ya me mantuve. ¿No? Bueno, fue una carrera dura de principio. Largamos para tratar de meternos dentro de la general, sabiendo que no estaba en mi mejor estado de forma, tenía que tratar de ir al frente desde el principio. Así que bueno, hicimos eso, nos pusimos de cabeza y prácticamente fue una contrarreloj individual, ¿no? Hasta el final, salvo bueno, la última parte ya de acá del río, cuando me alcanza Miguel Alcocer, el ganador de del Elite, bueno, y al que aprovecho para felicitarlo. Y bueno, de ahí hemos tirado un rato cada uno, pero eran ya los últimos 4 o 5 kilómetros de competencia. Así que bueno, contento de cerrar de buena forma el año. Ya el cuerpo estaba mereciendo un descanso, así que después de esto ya paramos y bueno, vamos a concentrarnos a partir de mediados de noviembre en una buena pretemporada, pensando en el Panamericano el año que viene y la temporada 2016.